¿Se me dio la luz? Toma la cámara. Se van los 5 segundos. Video que ha colgado de la página. Bueno, iniciamos este desde la ciudad, desde la alianza. Listo, jefe. ¿Listo? ¿Arrancamos? Sí. Bueno, a todos los que están acompañándonos en este momento desde el canal de YouTube de Inciva, desde Inciva le damos la bienvenida a estas charlas, epidemias, pestilencias, enfermedades, catástrofes, muerte en Colombia durante las épocas de la prehispánica, colonial y republicana. El Instituto de Investigación para el Patrimonio Natural y Cultural del Valle del Cauca, Inciva, en alianza con el Museo Arqueológico de Palmira y el Museo Arqueológico de la Universidad del Valle, organizan esta serie de charlas que van a ser transmitidas por el canal de YouTube, y la idea es contextualizar desde las diferentes... respecto a la pandemia del COVID-19. Entonces vamos a tener la compañía de una serie de profesionales de diferentes universidades del país que nos van a estar contextualizando sobre estas pandemias, pero vistas desde el conocimiento, desde la academia y desde la historia. Resaltar la labor que se hace desde el Valle del Cauca en el tema arqueológico, y no solamente desde el Valle del Cauca, sino desde todo el país, desde las diferentes universidades. Y asimismo, pues nos sumamos a aportar desde la generación de conocimiento para contextualizar respecto a lo que ha pasado en la historia con estas epidemias y estas pestilencias y enfermedades que han azotado, que ha tenido Colombia y diferentes épocas de nuestros departamentos. Hoy nos acompaña José Vicente Rodríguez, quien es el coordinador del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional, con doctorado. José Vicente, bienvenido. Doctora Sonia también, quien es arqueóloga de Inciva, y así todos los que nos están acompañando desde diferentes regiones del país y desde diferentes espacios, bienvenidos a esta serie de charlas. Y la charla de hoy, salud, ambiente y enfermedades en las poblaciones prehispánicas de Colombia, que sea este un espacio propicio para que nos sigamos encontrando, para generar conocimiento y sumándonos a estas iniciativas tan importantes, no solamente para el Valle del Cauca, sino para toda la población académica del país. Gracias, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su asistencia. Como lo dijo Jonathan, hoy tenemos la charla del profesor José Vicente Rodríguez Cuenca. Él es doctor en Antropología Física del Instituto de Antropología y Etnografía de la Academia de Ciencias de Rusia.
es profesional universitario en Ciencias Históricas y Arqueología de la Universidad Estatal Rusa de Voronezh y es gestor y coordinador del primer programa de posgrado en Antropología Forense en América Latina desde 1990. Él es profesor desde 1987 en la Universidad Nacional de Colombia y hoy ostenta título de profesor titular. Pues para nadie es un secreto que el profesor Rodríguez ha publicado diversos libros científicos como resultado de sus investigaciones, especialmente en el Valle del Cauca, el Valle del Magdalena, la Cordillera Oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta. Este espacio fue una inspiración pensando pues en los fenómenos que hoy nos azotan y que han acompañado a la humanidad a través del tiempo. La muerte, las epidemias, las enfermedades, las catástrofes naturales han sido enfrentadas y solucionadas por diferentes sociedades. Testimonio de esos episodios pues están en el registro arqueológico, en las rocas, en los paisajes, en los suelos, pero también en documentos históricos como las crónicas, los relatos, fotos. Y la idea es que desde una mirada histórica y holística podamos comprender estos fenómenos desde las diferentes disciplinas y profesionales que nos van a acompañar en este ciclo de charlas virtuales y ver la manera como esas sociedades las enfrentaron e incluso sucumbieron pues, ante estos fenómenos. Bienvenido, maestro José Vicente Rodríguez, formador de ya dos y casi tres generaciones de antropólogos físicos, biológicos, forenses. Muchas gracias por aceptar la invitación a este ciclo de conferencias virtuales que han sido organizadas por INCIBA, el Museo Julio César Cubillos de la Universidad del Valle y el Museo Arqueológico de Palmira. Bienvenido. Muchas gracias por su gentil invitación. Quiero agradecer ante todo al INCIBA, una institución con la que me encuentro comprometido desde hace más de 30 años, ya que gracias a sus invitaciones en diferentes proyectos he tenido la oportunidad de participar en diferentes investigaciones y donde los alumnos de la Universidad Nacional igualmente han tenido la oportunidad de aprender métodos y técnicas de la arqueología, particularmente de la arqueología funeraria. Y precisamente producto de más de 30 años de investigación en el Valle, pues hoy día tenemos un panorama un poco más amplio de lo que teníamos hace 30 años acerca de las condiciones de vida de las poblaciones del pasado, sobre su salud, su nutrición, su salud, su demografía, su relación con el medio ambiente. Y esto nos ha permitido desarrollar un enfoque histórico, pero a diferencia de los historiadores, no utilizando documentos históricos, es decir, papeles, sino el hueso, los dientes y los tejidos momificados como documentos de investigación. Y gracias a ello, pues, tenemos una mirada sobre ese pasado prehispánico a partir de los huesos y dientes, lo que nos ha permitido documentar las diferentes enfermedades que acompañaron a las sociedades del pasado, pero también la incidencia durante los distintos cambios sociales, desde los periodos tempranos a los periodos tardíos, desde los cazadores-recolectores, el desarrollo de la horticultura, la agricultura, y finalmente el impacto de la conquista. En tanto que otros investigadores e investigadoras van a abordar el tema de la conquista, colonia y periodos contemporáneos, yo solamente voy a hacer énfasis en la parte prehispánica. Existe una amplísima bibliografía sobre este tema, no solamente en América, también en Europa, donde se ha tratado de abordar el tema de las condiciones de vida de la sociedad del pasado. Uno de los trabajos más tempranos es el de paleopatología y los orígenes de la agricultura, donde un conjunto de investigadores se reunieron a principios de los años 80 con el fin de establecer cuál fue el impacto de la agricultura, si las condiciones de salud mejoraron o desmejoraron, y se reunieron expertos de diferentes partes del mundo para abordar esa temática. Eso se ha repetido con unos textos más tardíos de Steckel y Ross, ¿no? Sobre el pasado en Europa y en otras sociedades occidentales,
pero en Colombia tenemos como un gran pionero de los estudios bioarqueológicos. La bioarqueología es el estudio del comportamiento de las sociedades del pasado a partir de sus restos óseos y dentales, donde se ha tratado de establecer cómo vivía la gente y cómo su salud cambió con la transición de diferentes periodos. Es el profesor Eliezer Silva Celis, fundador del Museo Arqueológico de Sogamoso, sobre arqueología y antropología chibcha, y quien, gracias a las investigaciones, excavaciones que realizó alrededor del Templo del Sol en Tunja y en otras partes de Colombia, y por su formación en, tanto en Colombia como en Francia, pues tuvo la posibilidad de abordar el análisis de los restos óseos, sus enfermedades y algunas otras características desde la antropología física, lo que hoy día llamamos la bioarqueología. Otro gran pionero, particularmente relacionado con las ocupaciones tempranas, es decir, con relación a los cazadores-recolectores, tanto del periodo temprano como tardío, es el profesor Gonzalo Correal, quien en sus investigaciones en los ríos rocosos de Tequendama pudo dar cuenta de la salud a partir del análisis de los restos óseos y dentales de las sociedades más tempranas de la sabana de Bogotá. Desde la perspectiva de los dientes, Benjamín Erazo, con su equipo, Héctor Polanco, Clemencia Vargas, y pues yo también les he colaborado, editó un texto sobre morbilidad bucodental colombiana, donde mostró cómo diferentes enfermedades bucodentales, desde la caries, enfermedad periodontal, desgaste, habían evolucionado desde los periodos tempranos hasta las sociedades contemporáneas. Es muy interesante ese estudio porque es un análisis paleoepidemiológico que da cuenta de miles de años de evolución de las diferentes enfermedades bucodentales. También vale la pena resaltar los textos del profesor Carlos Armando Rodríguez con el doctor Pachajoa con relación a los defectos congénitos y síndromes genéticos en el arte de las sociedades Tumaco-La Torita. Y personalmente, pues, a raíz de las investigaciones en el Valle, como también en el Alto Magdalena, pues hemos abordado esta temática a partir de las excavaciones, análisis de los restos óseos y la interpretación a la luz de las fuentes tanto arqueológicas, etnográficas, como también etnohistóricas. Entonces, hay una gran cantidad de trabajos. Quisiera resaltar también el de John Verano y Douglas Ubelacker del año 92, donde se celebraron los 500 años de la conquista o de la invasión, donde ellos propusieron hacer una síntesis sobre las enfermedades y demografía en las Américas, texto publicado por el Smithsonian Institution Press. ¿Cuáles son las fuentes de información? Indudablemente que, ante todo, tenemos los restos óseos y momificados en su contexto arqueológico, que es lo que se conoce como la bioarqueología, en donde pues tenemos a los precursores de los estudios bioarqueológicos, como Eliezer Silva Celis, Gonzalo Correal, ¿no? Los cronistas, ¿no? Los cronistas desde Gonzalo Fernández de Oviedo, César León, para el Valle del Cauca, Aguado, Castellano Simón, dieron cuenta de lo que ellos pudieron entender u observar. Por supuesto que todo eso está escrito bajo la perspectiva de la Edad Media, una perspectiva medieval, por un lado cristiana, y por supuesto, como ellos no conocían las lenguas, pues algunas cosas se entendieron, otras se les inventaron, por consiguiente plantearon muchas hipótesis que nosotros hemos abordado desde la perspectiva arqueológica y las cuales se han replanteado, como el tema del canibalismo, estado de guerra permanente, la barbarie, etc. La etnografía también, sobre todo los estudios etnográficos de indígenas antes de los años 50, antes de que estuvieran tan permeados por la sociedad occidental, especialmente los estudios de Gerardo Rajes Durmatov en la Sierra Nevada Santa Marta con los indígenas Kogi. Y finalmente, pues algunos médicos y odontólogos que han trabajado el tema de la salud, Benjamín Erazo, Héctor Polanco y todo su equipo de la Facultad de Odontología, como también el doctor Hugo Sotomayor, se han interesado en la historia de la odontología, la medicina y la salud pública, quienes han publicado pues, varios textos sobre este tema. La gran pregunta es, ¿por qué estudiarlas? ¿Por qué a nosotros nos interesan esas enfermedades y pues, cómo podemos interpretarlas a la luz de esos documentos como es el registro bioarqueológico? Indudablemente que uno se pregunta cómo vivía la gente, ¿no? Si vivía mejor o peor de lo que eran los cazadores-recolectores y lo que sucedió con el paso hacia la agricultura, el impacto de los diferentes cambios
socioculturales en las condiciones de vida de la población, desde la recolección y caza, el desarrollo de la horticultura, particularmente los tubérculos de altura y otro tipo de tubérculos, el desarrollo de la agricultura, especialmente del maíz, y finalmente, pues, todo lo que se conoce como la violencia estructural producida por la conquista y finalmente por el mestizaje, que serán abordadas por la profesora Juliana Gómez. También nos interesa conocer el impacto de la colonización europea en los pueblos nativos. Antes de que lleguen los españoles a América, tuvieron un laboratorio de experimentación en las Islas Canarias con los guanches, ¿no? Posteriormente aplicaron todas esas lecciones que aprendieron allá en las Islas Canarias en América, y finalmente pues los británicos con los aborígenes en Australia. Igualmente, pues es importante analizar el impacto de los cambios ambientales y los cambios sociales, particularmente en los periodos álgidos, que posiblemente estén relacionados con erupciones volcánicas o por lo menos con grandes eventos climáticos en los siglos VI, XIII, XVII y XXI después de Cristo. Y también desde la perspectiva de la organización social nos interesa cómo vivía la gente, los grupos de élite, los caciques, los jerarcas con relación al pueblo común, si existían diferencias, ¿no? De acuerdo a la organización y estructura social, de acuerdo al género, de acuerdo a la edad, de acuerdo también a el estatus y finalmente a la filiación étnica. Entonces, para ello, por supuesto que necesitábamos muestras muy grandes con el fin de poder aplicar un análisis paleoepidemiológico poblacional que nos permita ver cómo cambió la salud en el tiempo, en el espacio y en los diferentes elementos que constituían la sociedad. De todos los, en un texto histórico que revisé, se hablaba de los 10 jinetes del terror microbiano. Hoy día tenemos que incluir el 11, ¿no?, que es el coronavirus, pero de todos ellos, tanto el cólera, la difteria, la fiebre amarilla, la gripe, el paludismo, la peste bubónica, la sífilis, el tifus, la tuberculosis, la viruela y finalmente el SARS coronavirus de origen viral, pues de todos estos 11 solamente tenemos dos que impactaron en las sociedades prehispánicas, como son la sífilis producida por el Treponema pallidum de origen bacteriano y la tuberculosis producida por la micobacteria tuberculosis, también de origen bacteriano. Todas las otras llegaron con los conquistadores, desde el cólera, también la fiebre amarilla, que hoy día es abundante en las regiones tropicales, pero al parecer esa llegó con los conquistadores, en tanto que traían barriles empozados, con agua empozada, en donde se reproducían insectos que posiblemente aquí se reprodujeron. Igualmente la gripe, aquí no se conocía la gripe, ni el paludismo, mucho menos la peste bubónica, ni el tifus, ni la viruela. Y pues el coronavirus, pues eso sí es mucho más contemporáneo. Entonces, de los 11 jinetes del terror microbiano tenemos dos, ¿no?, aquí en el Nuevo Mundo. ¿Por qué estudiar las enfermedades, no? Indudablemente que lo que han señalado los historiadores desde la época de MacNeil, McKeown y otros, es que las epidemias han jugado un papel importante, no solamente desde el punto de vista demográfico, en tanto que arrasaban con millones de personas, como la peste bubónica de la Edad Media, por allá del siglo XIV, 1347 a 1350, donde acabó con casi 50 millones de personas, es casi la tercera parte de la población mundial. Desde las pestes, las plagas registradas en la Biblia, ¿no?, las plagas de Egipto, la peste que mató a Pericles y mermó la Constantinopla de Justiniano, la viruela, el sarampión y todas las enfermedades que trajeron los conquistadores, y la gripe española de 1918 fueron portadoras de la muerte, ¿no? Este es un cuadro de los tantos que se realizaron cuando la peste negra acabó con casi la tercera parte de la población mundial. En el Nuevo Mundo no se tiene conocimiento sobre la presencia de pestes y epidemias de origen americano, ¿no? Como lo señala Richard MacNeil en su texto sobre epidemias, ¿no? Pero sí tenemos evidencias de desastres ecológicos, especialmente producidas por las erupciones volcánicas, como lo han reportado diversos arqueólogas y arqueólogos que han trabajado ese tema, como Marta Cano y su equipo, el geólogo Slava, el geólogo Cronenberg y el arqueólogo Patiño con la arqueóloga Monsalve. Y pues, finalmente tenemos la tesis de William Posada del 2017, donde han abordado el tema de las erupciones volcánicas y su impacto en las sociedades prehispánicas. Nosotros abordamos
la enfermedad desde la perspectiva de la ecología humana. Esto es muy similar a la perspectiva integral de los indígenas. Es decir, en el sentido de que la enfermedad no es solamente biológica, ¿no? Un desajuste por la introducción de un agente microbiano, sino que también depende de la respuesta de la sociedad, ¿no? Que si regula, si al contrario genera periodos de estrés, pero también del medio ambiente, en tanto que el medio ambiente pues aporta no solamente los recursos, sino también los riesgos. Y esta es la perspectiva que manejamos desde el texto de Emilio Morant, La ecología humana de los pueblos de la Amazonia, y nos ha permitido entender mejor la enfermedad en sentido histórico, social y también ambiental, y por supuesto teniendo en cuenta la perspectiva biológica, porque los indígenas americanos son sensibles a enfermedades como la viruela, el sarampión, el tifo, etcétera, pero en el transcurso de miles de años, en tanto que estuvieron acompañados de enfermedades infectocontagiosas como la treponematosis, entre ellas la sífilis, desarrollaron con el tiempo inmunoresistencia, también procedimientos terapéuticos y una organización social que les permitió, a través de las limitaciones de la promiscuidad, pues generar una sociedad menos sensible a esas enfermedades. Entonces, ese enfoque desde la ecología humana nos permite apreciar las relaciones de la gente, la sociedad con el medio ambiente, en tanto que proveer los recursos, de hecho los alimentos, ¿no? Maíz, frijol, el nopal, la racacha, el girasol, el aguacate, etcétera, pero también los riesgos, bueno, además de la materia prima, y los riesgos que están incluidos dentro de la sequía, las inundaciones, las erupciones volcánicas, que jugaron un papel importantísimo en el desempeño de la sociedad del pasado, especialmente poblaciones del suroccidente de Colombia, cercanas a todo ese cono volcánico de la cordillera central, y los sismos. Pero la sociedad puede responder, ¿no? Aquí tenemos a una mujer Nukak, cómo se ha adaptado culturalmente. Anteriormente cocinaban en vasijas de otro calabazo, etcétera, eso se demora mucho tiempo, pero a través del contacto con grupos de colonos, adquirieron ya vasijas de aluminio, y con lo cual cuecen sus cuescos, ¿no? De una manera mucho más rápido y más eficiente. La regulación social también puede impedir que las enfermedades se generalicen, ¿no? A través de el intercambio y otras maneras de colaboración que impiden que las personas enfermas sean abandonadas, ¿no? Pero también pueden presionar o discriminar, ¿no? Cuando usted coge los recursos y se los asigna solamente a un grupo dominante, en menoscabo de grupos desprotegidos, indudablemente que lo que está haciendo es agudizar las contradicciones y permitiendo que las pestes y epidemias sean mucho más impactantes en los sectores menos favorecidos. Y la biología, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Aquí tenemos un posible tuberculoso en el Museo de Historia de la Medicina de México, en donde, por supuesto que en la medida en que nosotros entramos en contacto con diferentes virus, bacterias y hongos, y en la medida que el organismo va conociendo y se enfrenta a esos microbios, pues va generando respuestas inmunológicas, pero también la sociedad puede generar procedimientos terapéuticos, conocer las propiedades de las plantas medicinales y evitar los lugares peligrosos, con lo cual pues el organismo puede resistir con el tiempo. Entonces, es muy importante esa perspectiva de la ecología humana, la relación entre el medio ambiente, la sociedad y la biología, porque nos permite mejor entender la enfermedad. La enfermedad no solamente biológica, no se cura con un remedio, sino que hay que curar la sociedad y hay que ver cuáles son los riesgos que está introduciendo el medio ambiente para que la sociedad pueda responder a tiempo y prevenir los posibles desastres, ¿no? Y eso fue lo que hicieron los indígenas, particularmente los chamanes, quienes eran los portadores del conocimiento milenario, eran los que estaban pendientes de los cambios del sol, de la luna, de los astros, también de la lluvia, de las sequías, con el fin de responder y poder actuar a tiempo sobre los eventos que podrían afectar el equilibrio o la capacidad de supervivencia de las sociedades.
En fin, ¿qué es lo que busca una sociedad? Que se mejore la capacidad de supervivencia. Es decir, que puedan tener hijos, que puedan tener hijos sanos, que la sociedad esté sana, y en caso de que exista algún factor de riesgo, pues eliminarlo, neutralizarlo y evitarlo en la medida de lo posible. Entonces, esa relación es importante porque coincide con la perspectiva del concepto de enfermedad de las sociedades indígenas. ¿Qué enfermedades llegaron y qué enfermedades llegaron y qué enfermedades existen aquí? Tenemos evidencia de tuberculosis, eso lo dice el registro arqueológico, treponematosis, en sus cuatro variedades, como la framecia o yao, la sífilis, la pinta. Aquí no tuvimos, no llegó la sífilis congénita, pero la sífilis, otro tipo de sífilis, la hepatitis, la tripanosomiasis, la alemaniasis, la fiebre broya, la verruga peruana, las infecciones por estafilococos, estreptococos, gastroenteritis, hongos, gastrointestinales, respiratorias, las enfermedades dentales como el desgaste, la caries, la enfermedad periodontal, también la enfermedad articular degenerativa, y por supuesto tenemos, ¿no?, particularmente en la columna vertebral, y también hemos encontrado algunos casos de polidactilia. Lo que llegó, pues muchas de las enfermedades que nos afectan actualmente, como la gripe, ¿no?, la viruela, el sarampión, el tifus, la rubeola, la difteria, el tracoma, la fiebre amarilla, la lepra, la disentería amébica, la meningitis, la ictericia, la malaria, al menos la falcípara, y un montón de infecciones helmínticas, ¿no?, que afectan particularmente a los niños que conviven en condiciones higiénicas bastante precarias. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, qué nos llegó y qué existía aquí. De toda esta, la enfermedad más antigua, por supuesto, que son las dentales, ¿no? Uno come, procesa los alimentos con instrumentos, pero antes, afectaciones en el sistema dental. Pero de todas las enfermedades infecciosas de la treponematosis, los 4.000 y 5.000 años de antigüedad, con lo cual pues ya se ha dado fin a esa discusión de si la sífilis llegó del viejo mundo, si se desarrolló aquí. Hoy día tenemos las evidencias más antiguas de sífilis en el territorio americano y entre otras cosas precisamente aquí, gracias a la investigación de armamentos que trajeron los europeos, sino también en las enfermedades. Y como analiza Alfred Crosby en su intercambio transoceánico, los relatos de todos los europeos que tuvieron contacto prolongado con los nativos de América están llenos de referencias acerca del devastador impacto de las enfermedades del viejo mundo, como la viruela, el sarampión y la gripe. Si no hubiera sido por las enfermedades, Hernán Cortés no hubiera vencido a Moctezuma, ni Francisco Pizarro a los grandes jefes de los Andes centrales. Entonces, las enfermedades estuvieron de parte de los conquistadores, ya que los conquistadores europeos habían convivido durante centenares de años con esas enfermedades que trajeron, eran inmunoresistentes, en tanto que los indígenas no. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y es precisamente gracias a las investigaciones de Richard MacNeil, de Alfred Crosby y otros historiadores, como también de Svetan Toro, que conocemos precisamente el impacto de las enfermedades en la conquista y posterior colonización del territorio americano, y donde también se explica cómo un pequeño puñado de conquistadores logró conquistar un vasto territorio con millones de habitantes, algo que nunca lograron hacer con África, un continente que en cierta medida estaba menos desarrollado que las grandes civilizaciones de Mesoamérica y los Andes centrales, más numeroso, pero que habían estado en contacto con las enfermedades del viejo mundo durante miles, inclusive millones de años. Por consiguiente, eran más resistentes desde el punto de vista biológico a las enfermedades del viejo mundo en comparación con los indígenas americanos. Entonces, esto es crucial para entender cómo se produjo tan fácilmente, relativamente, la conquista del territorio americano, además que eso produjo un desbarajuste de las estructuras militares, políticas, económicas, sociales, etcétera, que la postre contribuyeron a que ese pequeño puñado de conquistadores que llegó aquí pudiera apoderarse de un territorio tan vasto. El medio ambiente es importante, ¿no? La enfermedad hay que ubicarla en un medio ambiente, también en un plano histórico, ¿no? Porque pues, una cosa es vivir al lado de los ríos,
de las ciénagas, de las lagunas, de las sabanas, de las llanuras, en las montañas o en los bosques, que proveen de determinados alimentos, de recursos, de materias primas, ¿no? Pero también los riesgos, ¿no? Si uno vive al lado de los ríos, de las lagunas, pues estas pueden crecer. En algunas temporadas, si uno vive en los llanos, las sequías nos pueden afectar, como suele suceder en los llanos orientales. Los sismos también, aunque al parecer los sismos no afectaron tanto a las sociedades prehispánicas, porque el sistema de construcción con Huadhua y Bareque era más estable que las construcciones contemporáneas, pero en lo que sí hay que tener en cuenta, y eso es lo que hemos encontrado en la última década, gracias a las investigaciones de los colegas del Eje Cafetero y de las nuestras desde la perspectiva bioecológica, es el impacto de las erupciones volcánicas en la salud, en la sociedad, en el cambio social y en muchos otros factores de cambio. ¿De dónde uno necesita sobrevivir? Necesita una buena alimentación. Pues una buena dieta balanceada que incluya proteicas y también las genéticas recientemente publicadas evidencia que el curí es el animal más antiguo domesticado en América, tiene aproximadamente 11.000 años de antigüedad y pues María Pinto con otros genetistas han mostrado precisamente que este animal a usar por el alargamiento de los huesos largos se ha venido consumiendo y domesticando desde hace miles de años. El venado estaba casi en proceso de domesticación hasta la llegada de los españoles, pero proveyó no solamente de carne, sino también de cuero. Las astas de venado se utilizaron para realizar instrumentos, ¿no? Y pues fue un animal muy útil que infortunadamente se extinguió en buena parte del país porque los españoles, como traían, no traían ganado suficiente para la obtención de cuero, pues obtenían el cuero, elaboraban las petacas y las calzas, etcétera, a partir del cuero de los venados. Entonces, usted mira lo que encontró el profesor Carlos Armando Rodríguez en Guavas, lo que encontró el profesor Gonzalo Correa en Tequendama, Huazuque, en muchos sitios arqueológicos, pues hay una gran abundancia de restos de animales, lo que nos está indicando que la fuente de proteína animal fue bastante variada en los montes, y aquí también habría que agregar el pescado. En cuanto a la proteína vegetal, pues tenemos también numerosísimas fuentes vegetales, ¿no? En primer lugar está la quinoa, que ha sido considerado el mejor alimento del mundo, las amarantáceas, el maní, el frijol, ¿no? En fin, las leguminosas, las habas, etcétera, que suministran una buena cantidad de proteína vegetal y, pues, de acuerdo a ciertas técnicas culinarias, de bastante, con un alto valor nutritivo y igualmente de fácil consumo. Si nosotros miramos cómo obtienen sus alimentos, tanto los Nuka, que en un momento en que no tenían mucho contacto, ¿no? En la investigación que realizó Gabriel Cabrera con su equipo en los años 90, y también las fuentes de proteína de los Tucano, también realizada en los años 90 por Dana Durfur, encontramos que buena parte de los indígenas de la selva húmeda tropical obtienen su proteína del pescado. Casi el 45% de su proteína la obtienen del pescado, pero también de los vegetales, ¿no? La yuca brava, en la medida que se procesa, se raya, se extrae el zumo con el cebucán y se elabora la fariña, etcétera, las tortillas, aporta proteína y es también un factor importante en el suministro de proteína en la dieta de los tucanos. En menor medida están los cultivos y frutas, mucho menor medida la carne, tenemos los insectos y pues los indígenas han estado en contacto con los colonos, en cierta medida también están obteniendo productos de almacén. Pero los Nuka, hasta los años 90, antes de que pues se modificara su modo de vida, obtenían buena parte de la actividad productiva de la recolección de vegetales. En segundo medida la caza, en tercera medida de la pesca, posteriormente la horticultura, la recolección de insectos y la recolección de miel. Entonces fíjense que la caza es una actividad pues importante, pero está después de los elementos de obtención vegetal como la horticultura y la recolección de vegetales. Y esto tiene que ver con la dieta de las sociedades humanas. Casi el 80% de lo que nosotros consumimos es vegetal.
Nosotros solamente necesitamos 50 gramos de proteína animal al día, o inclusive un poco menos, ¿no? Ahí se dice que con el consumo de proteína animal durante 3 o 4 veces a la semana, pues es suficiente, ¿no? Lo cierto es que buena parte de lo que nosotros requerimos para desarrollar, para formar músculo, etcétera, proviene del mundo vegetal, ya sea de la recolección de vegetales o ya sea de la yuca brava, pero también de otras actividades menores como la recolección de insectos y también de la miel, e igualmente la horticultura. Entonces, exceptuando los esquimales y los chukchi de la región circunártica, básicamente todas las sociedades dependen casi en un 80% de productos vegetales, ¿no? Ya sean recolectados, ya sean cultivados, y en menor medida de los productos animales. Y aquí también hay que señalar el rol importante de las mujeres, ¿no? Buena parte de esa actividad de recolección depende de las mujeres. Los cazadores-recolectores pueden durar muchos días por fuera tratando de atrapar algún animal y regresar con las manos vacías. Y los análisis de los huesos, desde el punto de vista químico, a través de un procedimiento que se denomina los isótopos estables, particularmente el nitrógeno 15, que está asociado con el consumo de carne, y el carbono 13 con los vegetales, nos está indicando durante diferentes periodos, ¿no? Desde los cazadores-recolectores, horticultores hasta los agricultores, que existe un incremento en el consumo de carne. Fíjense que los vallecaucanos, aunque la muestra es pequeña, consumen mayor cantidad de carne que los otros, mientras que los cazadores-recolectores tempranos consumen mayor cantidad de tubérculos de altura, y los vallecaucanos tienen, digamos, un menor consumo de maíz en relación con estos otros, pero un mayor consumo de yuca o de otros tubérculos. Y eso también tiene que ver con el desarrollo de una de las enfermedades infecciosas como la caries. Los cazadores-recolectores casi se puede decir que no tienen caries, ¿no? Se incrementa con el desarrollo de la horticultura y bastante significativo a partir del desarrollo de la agricultura del maíz, especialmente en las sociedades más tardías. Entonces, esta frecuencia de caries está asociada con el consumo de productos ricos en carbohidratos como el maíz, e igualmente los tubérculos de altura. Entonces, los huesos también nos han permitido una lectura sobre el consumo de proteína animal y también de productos vegetales. También tenemos otra fuente de información, como son los fitolitos de cálculo dental. Y esto es más interesante que el anterior, porque nos dice qué comió la persona, ya que los alimentos tienen partículas silíceas que quedan atrapadas en el cálculo dental. Entonces, a partir de la recolección del cálculo en los dientes, estos sedimentos se procesan químicamente, se revisan en el microscopio y se puede establecer qué tipo de alimentos consumían. Entonces, por ejemplo, en un sitio de la Jagua, que está fechado más o menos entre el 500 y el 1500 después de Cristo, tenemos una alta presencia de maíz, altos consumidores de maíz, gramíneas, calabazas, yuca, ¿no? Y, por supuesto, una variedad de caña dulce, muchas gramíneas que por el momento no han sido identificadas. Entonces, esta también es una fuente de información. Pero, ¿cuáles eran los vegetales, no? ¿Cómo era la alimentación? ¿Cómo era el elemento dietético de las comunidades indígenas? Por supuesto que el maíz, una vez que fue domesticado hace más de 6.000 años en Mesoamérica y los Andes centrales, y cuando se empezó a cultivar aquí en Colombia, pues se convirtió en un vegetal muy importante, no solamente porque aporta una alta cantidad de carbohidratos, sino porque se puede consumir tierno, duro. De aquí del tallo se puede obtener azúcar, la soja se puede para envolver bollos, etcétera, ¿no? Es decir, que aporta una gran cantidad de energía, mayor cantidad de energía por unidad de superficie, ¿no? Y menor tiempo que los cereales del viejo mundo, por ejemplo, duplica el trigo. Tiene una gran ventaja sobre sus equivalentes del viejo mundo, en tanto que prospera en áreas demasiado secas para el arroz y demasiado húmedas para el trigo. Entonces, gracias a su alto contenido de carbono, a través de un procedimiento que en México se llama nixtamalización, un procedimiento culinario diseñado, inventado por los indígenas,
En México se remoja el maíz en cal. Aquí los campesinos remojan el maíz en lejía o en ceniza volcánica, y eso no solamente permite que se ablande, que se pueda preparar mejor, sino que pues de ahí se puede preparar lo que en México llama los totopos, las tostadas, las tortillas, el atole, que es una bebida, ¿no? E incrementa la disponibilidad de la mayoría de los alimentos. Es una de las principales contribuciones a la nutrición humana, tanto que en Guatemala y en menor medida en México, actualmente ya la masa para las tortillas la venden nixtamalizada. La mayoría de los aminoácidos esenciales y la deficiencia proteínica y del calcio casi hasta 30 veces. La quinoa. La quinoa ha sido considerada el mejor, por la FAO, el mejor alimento del mundo. Contiene los 10 aminoácidos que requiere el organismo. Tiene un alto contenido de hierro, calcio, proteína, ¿no? Ácido ascórbico, muchos aminoácidos que requiere el organismo, y tiene una serie de propiedades porque crece entre 1600 y 3200 metros de profundidad del mar. Por supuesto que hay que lavarla porque tiene saponina, puede obtener el jabón. Sirve para reforestar, ¿no? Es un vegetal tan crucial en los procesos de reforestación y de recuperación de los suelos, que en algunas partes de Boyacá lo empezaron a utilizar con ese fin, pero se dieron cuenta al probarlo que se sentían como bien, con mucha energía. Y, por ejemplo, en Sogamoso hacen festival de la quinoa, donde preparan panes, tortillas y muchos otros platillos a partir de la quinoa. Entonces, la quinoa es un desarrollo culinario importantísimo dentro de las sociedades prehispánicas, y pues infortunadamente, como era tan nutritivo, los indígenas le rendían culto y los españoles, viendo eso, pues la prohibieron, ¿no? Pero aquí en Sogamoso, por ejemplo, se han encontrado variedades nativas, ¿no? Lo cual está indicando que se llamaba pasca en los muiscas, que fue utilizada aquí en Colombia. El frijol, el llamado carne de los pobres, ¿no? Por su alto contenido de hierro, proteína, calcio, muchos aminoácidos, además de vitaminas de complejo B y minerales, ¿no? Es un producto importantísimo en la culinaria. Por supuesto que hay que remojarlo un día para otro para evitar las toxinas, pero un plato de frijol, esperamos que hayan comido muy bien, un plato de frijol con pezuña o cualquier otra proteína, pues es un plato que tiene una proteína impresionante. El maní, que utilizan los deportistas, los montañistas, no solamente por la cantidad de proteína y aminoácidos, sino también por el aporte de calorías. Entonces, el maní es una leguminosa importantísima, se puede almacenar fácilmente, se puede retener durante mucho tiempo y aporta pues todos estos elementos que son necesarios para el desarrollo del organismo. Dentro de los tubérculos, raíces y rizomas, tenemos la yuca, que la llaman mandioca en otras partes, ¿no? Tenemos dos variedades, la yuca dulce y la yuca amarga, ¿no? Tiene un alto contenido de carbohidratos. Es el único vegetal cultivado al que no le echan veneno, ¿no? Creo yo, hasta el momento. A todos los demás le agregan veneno, pero la yuquita se da muy bien, ¿no? Los indígenas conocen hasta 200 variedades o más, ¿no? Solamente que la yuca brava hay que rallarla, extraerle el zumo con cebucán y posteriormente prepararla en platos, en budares, ¿no? Con ello se elimina el ácido cianhídrico, que es bastante tóxico. Algunos venezolanos que no conocían estas propiedades de la yuca brava comieron yuca brava sin rallarla y sin sacarle el jugo, se intoxicaron y se murieron. Pero la yuca brava es mucho más nutritiva en comparación con la yuca dulce, que es lo que nosotros más comemos, ¿no? Y se puede preparar casa de fariña, que puede durar muchos días en conservación. Pero algo interesante de la yuca, y es un de los inventos de las sociedades de selva húmeda tropical, es el desarrollo del policultivo, ¿no? En donde, por un lado, pues siembran la yuca, ¿no? En varias partes, los indígenas conocen por el color de las plantas y el olor
las propiedades de los suelos, y entonces saben cuál es la yuca que es buena para los, para los suelos arcillosos, para los suelos arenosos, para los suelos húmedos, para los suelos secos. Entonces, a partir de la siembra de la yuca con otros, como el guamo, la uva, el caimo, el chontaduro, y recientemente con el plátano, pues se produce y defendido por unas plantas tóxicas, donde puede estar, por ejemplo, el barbasco, se produce una chagra en donde tenemos una gran diversidad de productos vegetales que abastecen de acuerdo a su grado de maduración durante diferentes periodos y se pueden aprovechar las propiedades de los suelos. Entonces, esto es importante porque es uno de los grandes desarrollos de las sociedades, de no solamente es el selva tropical, sino también aquí en el altiplano usted encuentra el maíz al lado del frijol, el maíz le otorga un apoyo al frijol, el frijol le aporta nitrógeno al maíz y en el fondo siembran zapallo o auyama, lo que hace que retenga la humedad. Entonces, esa triada de zapallo, frijol y maíz es un desarrollo del policultivo heredado de los grupos indígenas. Y además que el maíz, pero la yuca, en comparación con el maíz, la papa, el arroz, el trigo, la cebada y la avena, produce mayor cantidad de calorías por hectárea. Entonces, la yuca es un vegetal importantísimo por todo el aporte de calorías y además porque pues, no requiere de venenos, hay más de 200 variedades, nosotros utilizamos muy pocas, y eso, sembrado por la técnica del policultivo, pues reduce el riesgo de la incidencia de plagas, protege el suelo, genera una gran oferta de productos durante todo el año. Entonces, esto es un gran desarrollo de las sociedades americanas. Y las frutas, ¿no? Podemos hablar de todo tipo de frutas, desde la A hasta la Z. Aquí solamente mencioné algunos, ¿no? Desde la nona hasta el zapote, pasando por el chontaduro, la papaya, la guama, ¿no? La guayaba, la guanábana, la piña, etcétera. Entonces, una de las particularidades del Nuevo Mundo, y eso lo subrayó Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, el cronista a quien le decían el glotón de América, las propiedades, no solamente nutricionales, sino los aromas, ¿no? La piña, eso huele riquísimo, ni hablar de la papaya y otras frutas, y pues esto es un gran aporte de las sociedades americanas, porque domesticaron esas plantas y pues hoy día juegan un papel muy importante en la nutrición de las sociedades contemporáneas. Un producto que ha sido muy menospreciado, ¿no? La coca es la mata que mata, ¿no? La coca la relaciona con la cocaína. Pues la coca no solamente servía para los rituales, por su capacidad, sus propiedades psicoactivas, energéticas, analgésicas, nutritivas, curativas, también servía para trueque, ¿no? Entonces, hoy día las sociedades en la Sierra de Santa Marta llevan una bolsita con coca y cuando encuentran con alguien le regalan coca, el otro también le da coca, pero mire la cantidad de proteínas que tiene en comparación con el trigo del maíz. Alto contenido de proteínas, especialmente de calcio. Tanto calcio que hacían emplastes con las hojas de coca cuando una persona tenía una fractura de huesos con el fin de poder cicatrizar mucho más rápidamente, además del fósforo y el hierro. Entonces, si usted tiene un puñado de coca, pues tiene un alimento impresionante y además que eso le mitiga el hambre, le brinda energía, ¿no? Y pues la coca por eso fue ritualizada en las sociedades prehispánicas y jugó un papel muy importante en el trueque. En el Alto Magdalena, por ejemplo, Timaná era el principal centro de producción de la coca y era tan importante el cacique de Timaná que no necesitaba de guerreros para poder acceder a productos de otra parte. Entonces, si hacemos una síntesis, ¿no?, sobre la dieta, vemos que era suficiente, ¿no?, nutritiva, porque combinaba la proteína, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, muy variada, de origen animal, también consumían insectos, vegetal, y con técnicas culinarias que mejoraban la absorción de proteínas, como el remojo del maíz en cal y lejía, y pues el rallado y de la yuca brava que incorporaba mayor cantidad de proteína. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo vivía la gente, cuáles eran las condiciones de salud, hay que pensar en la dieta. Y lo que hemos encontrado es que la dieta era bastante adecuada, muy lejos
de lo que vieron los viajeros españoles, europeos del siglo XIX, a unos indígenas con bocio, mal alimentados, ¿no? Desnutridos, porque vivían prácticamente del maíz y pues se habían alejado del consumo de otros productos que les proporcionaban proteína, como los animales de monte, el pescado, etcétera, etcétera. Entonces, la dieta alimenticia de las sociedades prehispánicas era mucho más balanceada que la europea que trajeron los conquistadores. Pero hay que tener en cuenta los riesgos, ¿no? No solamente qué comían, cuáles eran los recursos, sino qué sucedía con el medio ambiente. Y hoy día se ha encontrado, gracias a los análisis de dendrocronología, o sea, analizando los anillos del interior de los troncos, ¿no? Cuando hay sequías, pues esos anillos son delgados, cuando llueve mucho son más gruesos, y aquí tenemos una curva, ¿no? Bastante variada sobre las temperaturas, ¿no? Más elevadas, más bajas. Aquí tenemos la humedad y la sequía. Y lo que se ha encontrado es que ciertos periodos están relacionados con el auge de algunas sociedades, por ejemplo, el auge del Imperio Romano, ¿no? Pero también la caída del Imperio Romano, precisamente debido a la reducción de la pluviosidad, ¿no? Lo cual, pues, disminuía la capacidad de producción agrícola de los suelos. Y fíjense que con la caída del Imperio Romano, ¿no? Por el descenso de la pluviosidad y también, pues, el descenso de las temperaturas, coincide con el final de la cultura tumaco-latolita, del Malagana o periodo temprano del Valle del Cauca, el formativo del Alto Magdalena, más o menos hacia el 600 después de Cristo. Pero hay otros periodos también bastante álgidos, al final del primer milenio antes de Cristo, hacia el siglo III antes de Cristo. Aquí tenemos hacia el siglo XIII, que coincide con la plaga, ¿no? De la gran hambruna producida por la muerte negra, o sea, la peste bubónica. Tenemos aquí también un periodo que coincidió con la guerra de los 30 años en Europa. Tenemos aquí el periodo de las migraciones modernas, cuando llegó mucha gente a América porque se estaban muriendo de hambre, ¿no? Si no hubiera sido por la papa, a mediados del siglo XIX, en Inglaterra, en Irlanda, en el Reino Unido, se hubieran muerto de hambre, ¿no? Y eso produjo, pues, un gran desplazamiento de la gente hacia el Nuevo Mundo, precisamente huyendo del hambre. Los que quedaron, pues, se pusieron a sembrar papa y esto les salvó. Entonces, históricamente se ha encontrado que estas oscilaciones han coincidido con periodos de conquista romana, la caída del Imperio Romano, la peste negra, la guerra de los 30 años y así sucesivamente. O sea, el medio ambiente ha sido importante, ¿no? Pero de todos los fenómenos ambientales, el más impactante son los volcanes. Una erupción volcánica, dependiendo de un megavolcán como el de Yellowstone, que es el más grande del mundo, o el Tambora o el Krakatoa, pues por supuesto que arroja tal cantidad de ceniza volcánica, no puede arrojar hasta más de 100 kilómetros cúbicos, que le da la vuelta al mundo varias veces y puede generar una nube de 2 o 3 metros de espesor, con lo cual pues impide el paso de los rayos solares y eso afecta el clima. Mire el volcán Evald Ruiz en el año 2015, todo lo que emite, ¿no? Y pues ni hablar del Santorini en la isla de Tira, en el Mediterráneo, que acabó con la civilización minoica y pues posiblemente el efecto de esta gran erupción volcánica incidió en los relatos que recoge la Biblia, las plagas, etcétera, ¿no? Que acompañaron la migración también de los judíos. Y para no ir tan lejos, ¿no? Una pequeña erupción que hizo el volcán Nevado del Ruiz, que deshieló grandes bloques de casquete glacial, pues generó un impacto grandísimo, acabó con Armero, ¿no? Acabó con una parte también de Chinchiná y otras poblaciones, ¿no? Y eso que fue una erupción de poca magnitud. Tenemos el Machín subiendo entre Ibagué y Cajamarca, a la margen derecha. Es un volcán bastante incendiario que en su última erupción pues generó un domo, y cuando explote, indudablemente que va a acabar con los
acueductos de todos sus pueblos alrededor del eje cafetero. Y tenemos el Ruiz, ¿no? Hay unas erupciones volcánicas históricas detectadas en 1595, 1845 y la de 1985 que arrasó con Armero. Entonces, los volcanes nos han acompañado y hemos encontrado evidencias de vulcanismo en el Bolo, en el Valle del Cauca, ¿no? Es un horizonte de ceniza volcánica entre un metro y 120 centímetros de espesor. Eso significa que pudo haber caído hasta 3 o 4 o 5 metros de ceniza volcánica, sino que el resto se la llevó el tiempo, la demás se compactó. Y pues esa erupción volcánica, posiblemente durante los siglos VI y VII después de Cristo, sepultó ocupaciones tempranas y posteriormente, gracias a los oligomentos que contienen la ceniza volcánica, pues se formaron unos suelos que fueron bastante fértiles, mucho más fértiles que los de abajo, lo cual propició pues el desarrollo de la agricultura y también incidió en el incremento poblacional de los periodos tardíos. Recuerden que la erupción del Ruiz fue pequeña, pero con un alcance de tal magnitud que llegó a arrojarse esa volcánica en Boyacá, en Sogamoso, donde murieron algunos animales intoxicados porque consumieron pasto cubierto de ceniza volcánica. En el Cerrito, más al norte del Bolo, tenemos aquí este horizonte B, que está asociado a una erupción volcánica, ¿no? Una acumulación de ceniza volcánica con alto contenido de nódulos de manganeso, bastante franco arenoso. Posteriormente se formó un horizonte AB de transición y en la parte superior se desarrollaron estas sociedades. Aquí tenemos una pequeña ocupación temprana que fue sepultada por este evento volcánico, posiblemente entre los siglos VI y VIII o VII después de Cristo. Pero si nos vamos más al suroccidente, el Alto Magdalena, tenemos que todos estos suelos en San Agustín, Isnos y de ahí para allá Altamira fueron formados por grandes erupciones volcánicas. Todo esto es lo que se conoce como la extensión de las cinimbritas, ¿no? Cenizas volcánicas compactadas. Tenemos 4 conos volcánicos apagados en San Agustín, 7 conos volcánicos apagados en Isnos. De hecho, el Alto de los Cielos se encuentra en un cono volcánico. La gente no sabe eso, ¿no? Una vez le preguntaron al vigilante, mire, esto es un cono volcánico. Decía, no, aquí no hay evidencia de eso. Mire, este es el fondo del cráter y esta es la parte superior del cráter que se rompió por ambos lados. El Salto Bordones, pues, es un ejemplo de esa historia geológica, ¿no? De una gran acumulación de cenizas volcánicas producidas por todos los volcanes, especialmente por la gran caldera de la Laguna de los Andes, donde verdaderamente nace el río Magdalena, según las investigaciones de Cronenberg y otros, ¿no? Y precisamente, gracias a las excavaciones que realizamos en Llanos de la Virgen Altamira, encontramos que esto es producto de este horizonte blancuzco, que es blancuzco porque son cantos rodados, cortados por la pala que utilizamos, fueron formados en un evento fluvio volcánico. No sabemos de qué volcán, pero sepultó tumbas, ¿no?, monticulares del periodo formativo. Aquí tenemos esto, horizonte bastante compactado, ¿no?, producto de esa formación fluvio-volcánica, y más abajo tenemos cinimbrita, hilar, o sea, todo esto son suelos formados por cenizas compactadas provenientes de erupciones volcánicas. ¿Pero de qué se enferma la gente, ¿no? Entonces tenemos la acromegalia. La acromegalia es muy palpable, ¿no? En los niños se llama gigantismo, pero en los adultos acromegalia, o sea, la persona que consume agua intoxicada por ceniza volcánica, puede presentar esta anomalía que genera un crecimiento anómalo, ¿no?, de la hipófisis, produce hueso en todas partes, entonces la cabeza se agranda, los huesos largos se agrandan, ¿no? Y por supuesto que la persona siente tanto dolor que consume cuanta hierba se le presenta y eso a la postre pues termina también afectando los dientes. Entonces tenemos evidencias ubicadas entre el siglo VII y IX después de Cristo, que corresponde con el final del clásico regional, de personas que consumieron aguas posiblemente o plantas intoxicadas con la ceniza, lo cual pues le produjo esta deformación de los huesos que se ha reportado en la jagua Garzón Huila en esta época. Hay otro caso reportado por ahí cerca en la Galda, en el Agrado, ¿no?, de un síndrome que se llama óculo facio cardiodental
producen una simetría del rostro, de la cabeza, ¿no? Especialmente de los ojos, pero la gran particularidad es la radiculomegalia, es decir, unas raíces de los dientes muy grandes. Mire este canino, ¿no? Con unas raíces grandísimas. No sabemos a qué está asociado, pero en el mundo se ha reportado apenas 21 casos, especialmente en la India, y se dice que está asociado con el consumo de agua contaminadas con metales pesados. Y pues acá en este caso, los metales pesados pues pueden ser arrojados por los volcanes. Entonces, este es otro caso, ¿no?, donde encontramos un individuo rarísimo en el mundo, ¿no?, y pues puede estar relacionado con el consumo de aguas intoxicadas por metales pesados. Las inundaciones, ¿no? Las inundaciones también han afectado, siguen afectando, seguirán afectando, ¿no? Tenemos el caso de Mocoa, donde la confluencia de tres ríos arrasó con el centro de Mocoa. Tenemos, hoy día tenemos inundaciones en el Magdalena Medio, ¿no? Y pues por supuesto que eso afecta a la gente porque se le mete el agua, daña los muebles, los colchones, los electrodomésticos. Pero anteriormente, por ejemplo, en el siglo XIX, entre Palmira y Cali, la gente tenía que andar a caballo con los pies subidos porque todo eso estaba inundado. En los años 70 del siglo pasado se construyó el Jarillón, con lo cual se eliminaron estas inundaciones. Pero las inundaciones fueron muy frecuentes, la gente tuvo que enfrentarse, además de las erupciones volcánicas, con inundaciones, y respondió de una manera bastante efectiva, como tenemos aquí ilustrado en el Bolo, en Palmira, en el Valle del Cauca, en donde entre el río Bolo y el Sajón Timbique, la gente construyó dos canales concéntricos, ¿no?, que permitían evacuar el agua por este canal, otro canal, en las épocas de inundaciones, pero también retener agua para los cultivos en las épocas de sequías. Infortunadamente es el sitio más huaqueado de Colombia, donde según los huaqueros ha salido más de una tonelada de oro, ¿no?, por todo esto, especialmente en este sector, que los huaqueros le llamaron San Andresito. Fíjense la cantidad de huecos, huecos, ¿no?, por la labor de huaquería. Pero las investigaciones del equipo de Marian Cardal y del INSIVA pues han demostrado que aquí hay un manejo hidráulico bastante importante, que alguno lo comparó con la Atlántida, pero bueno, lo cierto es que está reflejando cómo las sociedades respondieron al tema de las inundaciones. Zona Blanco también ha encontrado canales en otras obras de Palmira, ¿no? Pues eso está demostrando que la gente respondió a las inundaciones. Y en la Sabana de Bogotá, pues tenemos todo un complejo hidráulico de canales y camellones a orillas del río Juan Amarillo y el río Bogotá, lo cual le permitió a la gente, pues igual, ¿no?, retener agua en las épocas de verano y evacuarlas en las épocas de invierno. Y según las investigaciones de la Marea Boda, posiblemente eso se remonte de a unos 1000 antes de Cristo, ¿no?, aunque hay discusión sobre esas fechas, pero no importa la fecha, aquí lo importante es que las poblaciones respondieron de una manera bastante dinámica, se acoplaron, adaptaron los suelos para sus necesidades agrícolas y para mejorar la supervivencia. Pero en algunos momentos, por ejemplo en Cerrito Valle, pues la gente tuvo que convivir en condiciones de humedad. Eso pues cuando uno consume agua en posada, eso puede generar parasitosis. La parasitosis afecta la salud del organismo a través de la anemia, y pues hemos encontrado evidencias, ¿no?, de hiperostosis porótica, también de creorbitaria, que está asociado con anemia hemolítica y megaloblástica, lo cual por supuesto que afecta el rendimiento de las personas. Y hemos encontrado en el Cerrito, con Zona Blanco hicimos una investigación donde encontramos estas evidencias, y por supuesto que eso incidió en la alta mortalidad infantil, casi del 40% en el Cerrito de los niños. Pero uno diría el Alto Magdalena, en la Jagua, al lado del río Magdalena, allá en Garzón, pues una zona cálida, posiblemente la parasitosis fue bastante alta. Sin embargo, fíjense que la frecuencia de criorbitaria, ¿no?, que es un reflejo de la anemia, es muy baja, solamente 4%, no se reporta en el informativo, en el clásico regional, ni el contemporáneo, solamente en este periodo. O sea que en realidad esto no fue una enfermedad que afectara
de una manera significativa a las poblaciones, ni de las tierras bajas tropicales, ni del Alto Magdalena. Hay una enfermedad que es frecuente en el viejo mundo, el escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C, ¿no? Debido a la demanda durante el crecimiento, la deficiencia afecta la formación del colágeno, produciendo hemorragias en las inserciones musculares. Entonces, por eso aquí vemos una porosidad en las epífisis de los huesos largos, también en algunas partes del cráneo, pero en Colombia solamente hemos registrado de más de 2.000 esqueletos que se han recuperado y que se encuentran en los museos, un caso que registramos en Sogamoso de una jovencita de 15 años. Entonces, es muy raro porque aquí tenemos una gran cantidad de frutas y es difícil que tenga deficiencia de vitamina C. Pero es un solo caso. Las enfermedades dentales, pues no voy a hacer énfasis aquí porque pues, los odontólogos han estudiado mejor que esto. Lo cierto es que tenemos pérdida de dientes por caries posiblemente. Tenemos proceso de destrucción de las coronas por caries. Aquí tenemos ya pérdida de la corona y también con abscesos periapicales, ¿no? Aquí también tenemos un inicio de formación de abscesos periapicales. Una mujer de edad avanzada del cerrito, ya con pérdida total de dientes, completamente de dentula, y desgaste dental muy posiblemente por el uso de los dientes en algunas actividades como templar las cuerdas de los arcos, de los arpones, etc. Y todo esto pues asociado no solamente por el proceso de los alimentos, especialmente los granos como el maíz, entre metates y manos de moler, lo cual arroja partículas silíceas que conducen a que se incremente el desgaste, pero también por la retención de partículas que pueden conducir a la afectación de las coronas. Tenemos también otros problemas como los defectos del esmalte, ¿no? Pero si nosotros miramos la frecuencia de estas lesiones, son muy bajas, digamos, son más altas las frecuencias de desgaste dental en los cazadores-recolectores, pero más bajas en los agroalfareros tardíos. Y dentro de todas las enfermedades infecciosas, nos ha llamado mucho la atención la tuberculosis, porque es una enfermedad muy antigua, pues se ha datado en el 5000 a.C. en Egipto, en momias, ¿no? Se ha reportado también en otros sitios, en el Perú, en 1000 a.C. En Colombia tenemos en la sabana de Bogotá, especialmente en la región de Boyacá, tenemos en la Mesa de los Santos, en Bula Grande un caso, ¿no? Afectaba a la alta sociedad, porque si las momias son el reflejo de grupos de alto estatus, pues tenemos aquí una momia de la Mesa de los Santos con sifosis por mal de pot, es decir, por la afectación de las vértebras torácicas. Lo cierto que es que la micobacteria tuberculosa es como un gusano que penetra en un queso, en este caso el cuerpo vertebral, y lo va cavitando, generando este tipo de lesión. Hemos encontrado cerca de un 5 a 7% portable en Soacha, ¿no? Y pues son los casos en donde hay un grado de desarrollo bastante avanzado que ha afectado los huesos. Eso significa que hubo más casos de personas que murieron solamente afectados por los pulmones. Es decir, que más o menos el 20% de la población pudo haber estado afectada por esta enfermedad infecciosa que se agudiza por condiciones, malas condiciones de higiene, ¿no? Desnutrición, y en las épocas de invierno, cuando la gente se hacina, no puede recoger sus alimentos, no puede ir a cazar, y entonces todo eso puede juntarse para que incida precisamente en el estado de salud de las poblaciones. Y en el Valle del Cauca tenemos un caso, en lo que he visto en la bibliografía publicada en el ámbito mundial, es el tuberculoso, valga la redundancia, más tuberculoso del mundo. Fíjense que afectó aquí el borde inferior de la mandíbula, ¿no? En el coxal, también tiene las costillas con cavitaciones, como les decía, el rasgo típico de la micobacteria en el hueso, en un grado avanzado, es como un queso holandés que va cavitando, que cavita todo el cuerpo vertebral, lo aplasta, y por eso es que se configura la sifosis, ¿no? O la joroba de los enfermos por tuberculosis. Pero este era un individuo muy robusto, ¿no? Un individuo masculino, robusto, además con deformación craneal, que fue encontrado con vasijas, una copa estaba encima de la cara, otras vasijas estaban encima del cuerpo, y se encontró con un mortero que
tenía polvillo de oro, muy posiblemente era el orfebre, y pues por estar exponiendo los pulmones a altas temperaturas, muy posiblemente esto le afectó. Pero hay otra enfermedad infecciosa, que es la treponematosis, que produce el treponema, cuatro variedades que dan huella en los huesos: la sífilis venérea, la sífilis endémica y el Yaws o Frambesia. En la sífilis venérea, el rasgo más distintivo, que es producida por el treponema pálido, es la caresica, es una cavitación en la parte externa del cráneo, también las tibias, ¿no?, que las puede deformar generando la tibia en boomerang. La sífilis endémica afecta tibia y peroné, un poco la nariz. Y tenemos el Yaws, que fue más frecuente en el Valle del Cauca, ¿no?, que afecta tibias, peronés y la parte distal de los fémures. Hemos encontrado evidencias. Gonzalo Correal reporta sífilis, ¿no? Fíjese que esta carística es característica de el desarrollo terciario de la sífilis, fechada entre 4.000 y 5.000 años antes del presente en Aguazuque, ¿no? Hay varios casos, es una población con una alta incidencia de enfermedades treponematósicas, ¿no? Lo que no se observa en las sociedades más tardías. En el formativo lo hemos reportado en Madrid, ¿no?, muy posiblemente también asociado a sífilis, y en Palmira y en otras partes se ha encontrado pues este tipo de afectaciones en los huesos, un pie que se torna de un grosor anormal, muy posiblemente asociadas al Yaws o Frambesia. Pero en la Mesa de los Santos, Santander, una región ocupada por los guanes, hemos encontrado molar en mora, que está asociado a la sífilis congénita, ¿no? Entonces, fíjense que encontramos sífilis en la Sabana Bogotá, en la Mesa de los Santos, ¿no? Esta también la Sabana Bogotá, pero en el Valle del Cauca y en el Valle del Magdalena hemos encontrado este tipo de afectación que posiblemente está asociada con el Yaws. En el Alto Magdalena, la periostitis está asociada más a problemas como el Yaws, ¿no?, que afecta la formación del hueso en la tibia, va generando un grosor anómalo, lo cual configura este abombamiento que se conoce como tibia en sable, ¿no? Y aquí tenemos todas esas estrías asociadas a la periostitis, y fíjense que la frecuencia es bastante baja, se incrementa ligeramente durante el periodo reciente y desciende en el periodo contemporáneo, donde también tenemos evidencias de periostitis asociadas posiblemente a Yaws. Entonces, no fue una enfermedad muy impactante en los periodos tardíos, pero al parecer sí en el periodo temprano, o sea, precerámico temprano, entre 3.000 y 5.000 antes del presente. Entonces, surge en el precerámico tardío, ¿no?, como lo ha reportado Gonzalo Corral de Aguazuque, y con el tiempo, pues la población, por un lado, desarrolló inmunoresistencia, prácticas sociales, entre ellas la reducción de la promiscuidad, y terapéuticas, entre ellas el uso de plantas. Hay muchas plantas que servían para esto, ¿no? La zarzaparilla, el palo de Guayacán, etcétera, lo que redujo incidencia. No existe una separación climática entre sífilis en clima templado y Yaws en clima cálido, porque hemos encontrado en clima cálido también sífilis, ¿no? Sin embargo, el Yaws sí predomina en tierras cálidas como el Caribe, en los valles de los ríos Cauca y Magdalena. La pregunta es, ¿de dónde surgió esta enfermedad infecciosa? Bueno, con respecto a la tuberculosis, se ha planteado, por un lado, los pinípedos, pero no creo que sea el caso, o sea, los animales marinos, como el león marino, pero aquí se ha propuesto el curí como origen de la micobacteria, y correlacionada a la treponematosis, pues, una hipótesis que pudo haber sido por el contacto con simios, ¿no?, con monos, y entre ellos el bestialismo, ¿no?, es decir, relaciones sexuales con monas, como es, narra Cieza, Pedro de Cieza León en 1550, decía que en alguna parte del Perú hay unas monas tan grandes que andan por los árboles, con las cuales, por tentación del demonio, usan de ellas como mujeres, o sea, los indígenas. Algunas parían monstruos velludos que no hablan sino gimen, bueno, eso es exageración, pero que dejaban a sus mujeres y se ensuciaban con mulas, perras, yeguas y otras bestias, que me da pena referirlo. Puede ser que esto así sea, de esta manera que esta fama hay de este pecado cometido por estos malaventurados. No es inaudito que la gente pudo haber practicado el bestialismo y a través del bestialismo pues se pudo haber obtenido el treponema.
¿En qué parte de Colombia se ha registrado? Aquí en el Huila, en el Valle del Cauca, en Palmira, en Agua Azul, que tenemos evidencias, y en Madrid de sífilis, tenemos sífilis congénita en Los Santos, ¿no? En los Montes María y César Sánchez, y aquí en Sabana Larga nosotros reportamos, y los cronistas pues mencionan siempre la presencia de bubas en la región Caribe. Bien, los traumas han sido utilizados desde la perspectiva bioarqueológica porque es lo que nos ha permitido confrontar a los cronistas. Los cronistas decían que los indígenas eran bárbaros, caníbales, que hacían su vientre sepultura y que vivían en estado de guerra permanente. Si la población hubiera vivido en estado de guerra permanente, pues tendrían traumas letales, ¿no? Porque se mataron unos con otros. Si hubieran sido bárbaros, si hubieran sido caníbales, pues debemos encontrar huellas de corte en los huesos para extraer el paquete muscular. Y si eran bárbaros, pues no se van a enterrar, no van a enterrar a la gente, sino que se la comen y la arrojan por ahí, ¿no? Los estudios de la profesora Juliana Gómez, pues ella va a hablar posiblemente de esto, ¿no? Encuentra que durante el precerámico, en los cazadores-recolectores, los traumas, particularmente por impactación, afectaban más a los hombres que a las mujeres, y más el precerámico temprano en comparación con el precerámico tardío. El Valle del Cauca, que ha sido señalado como si todos esos indígenas, los gorrones, los ansermas, los cartama, etcétera, practicaban el canibalismo, hacían el vientre de sepultura y vivían en estado de guerra permanente. Resulta que más de 200 esqueletos que hemos analizado, solamente hemos encontrado un caso de un individuo que efectivamente fue agredido, tiene fracturas en el pómulo, en la nariz, le partieron unos dientes, ¿no? Tiene unas lesiones en el cráneo, tiene fractura en el radio, en actitud defensiva, ¿no? Fíjese que perdió todos estos dientes por los golpes. Llama la atención que estaba desarticulado, muy posiblemente lo sometieron a altas temperaturas, y cuando lo colocaron, pues el cuerpo se desarticuló, lo colocaron al lado de una mujer que sí se encontraba articulada y una vasijita entre los dos. Esto fue excavado en el cerrito, pero es hasta el momento el único caso que hemos registrado de un individuo que fue agredido, pero que sobrevivió mucho tiempo después a esa paliza que le dieron. Lo que estamos pensando es que estas lesiones que se reportan en el registro bioarqueológico son producidas por palos, ¿no? Garrotes, o por pedradas, ¿no? Muy posiblemente asociadas a lo que en Bolivia denominan el tinco, ¿no? Donde individuos de varios grupos se enfrentan, se golpean, se sacan la sangre, y con la sangre lo que pretenden es fertilizar la madre tierra, ¿no? Con el fin de que tengan cosechas, pero también aprovechan para, a manera de catarsis, para sacar sus cuentas, sus trapos sucios y resolver sus problemas. Generalmente como el 30% de estas poblaciones están afectadas por lesiones, pero mire, el Alto Magdalena, hicimos un estudio desde el precerámico formativo, o sea, varios periodos, y encontramos que su frecuencia es bastante baja y que las lesiones son producidas por impactación, habitualmente en el frontal izquierdo, o sea, fueron golpes producidos por un bastón, un palo, un mazo, de personas diestras y muy posiblemente durante las borracheras en los rituales conocidos como el tinco. Todos estos golpes no son letales, a este casi le sacan el ojo, ¿no? Son de Cácota Santander, a este le dieron un cuetazo grandísimo, pero sobrevivió mucho tiempo, dice que cicatrizó, aquí también cicatrizó, esto cicatrizó, todo esto cicatrizó. Muy posiblemente de la época de cazadores-recolectores, la gente practicaba el tinku, ¿no? Los Nucac practican el tinku, que se llaman rituales de encuentro, donde se encuentran diferentes grupos, sacan a relación sus viejas rencillas, usted por qué miró a mi mujer, usted por qué desea a mi mujer, y tenga, y se dan golpes, y pues se emborracha, y al otro día cada uno coge por su lado y se olvidan de la situación. Pero sí hubo momentos letales. Tenemos el registro, muy posiblemente el primer homicidio cometido en Colombia, que está datado entre 8.000 y 9.000 años antes del presente, registrado en Floresta, donde a este individuo le dieron un golpe tan fuerte, ¿no? Con un bastón, un palo, y se produjo pues fracturas que se extendieron al otro lado. Esto, por supuesto, le generó un shock hipovolémico, ¿no? Lo mató instantáneamente, pero fueron 6 individuos que tienen lesiones antiguas, ¿no? Especialmente en el frontal, ¿no?
Entonces, estos individuos tienen fracturas en el esqueleto facial. Este tenía el esqueleto facial completo, pero está golpeado muy posiblemente por medio de una lesión letal. También tenemos evidencias de lesiones letales por flechazo, una punta envenenada, ¿no? Posiblemente este individuo se estaba enfrentando con otros y estaba también con el brazo izquierdo recogido, disparándole a otro, pero el otro le ganó, le metió aquí un puyazo envenenado y murió súbitamente y así fue enterrado. El patrón de enterramiento es en el Bajo Magdalena, es con los miembros extendidos, pero este lo enterraron con el brazo izquierdo y derecho recogidos y la pierna derecha pues igualmente no se encuentra recogida. Entonces esto tenemos por las coronistas, ¿no? La existencia de los malibús que tenían confrontaciones bélicas con sus vecinos, se flechaban, ¿no? Y pues también se robaban las mujeres y posiblemente esta sea la consecuencia de esos enfrentamientos bélicos entre ellos. ¿Cuál fue el mayor problema o mayor deficiencia ambiental en el Nuevo Mundo? Especialmente en las tierras tropicales, fue la ausencia de grandes animales que hubieran servido de carga. Entonces, esto condujo a que los indígenas tuvieran que desarrollar unos canastos, por eso en el Valle del Cauca estas alcarrazas se llaman canasteros, ¿no? Fíjense que tan pesadas que la gente tenía que apoyarse aquí también, ¿no? Por el peso de la carga, inclusive pues en la colonia los indígenas desarrollaron estas silletas. Estos se llamaban silleteros, transportaban hasta una persona, ¿no? Esto, por supuesto, que afectó la columna vertebral, especialmente la región lumbar y sacra, generando este tipo de lesión que se conoce como espondilolisis, cuando se rompe el arco ventral y entonces la vértebra quinta lumbar se desplaza en sentido anterior-posterior sobre la primera sacra y genera este proceso de erosión. O sea, el dolor debe haber sido intenso y posiblemente esto afectaba a los comerciantes, aquellos que llevaban la mercancía de un lado para otro, ¿no? Y pues en general a todos aquellos que transportaban cargas muy pesadas. A partir de los análisis de rostro óseo, nosotros podemos hacer unas reconstrucciones, ¿no? Por ejemplo, una osteobiografía individual. ¿Qué le pasó a una persona? Entonces, por el patrón de lesiones, por sus características físicas, la estatura, lesiones, etcétera, y por el contexto arqueológico podemos decir cómo era la persona. Pues en el Alto Magdalena, en la Jagua, en Garzón, encontramos una niña de 9 años que estaba en posición sedente, acompañada de una bacía, en una tumba de pozo con una camarita, y que la mente es habitual o muy frecuente en los individuos adultos. Al mirarle los huesecillos en el vientre encontramos unos fragmentos de hueso y también de dientes correspondientes a un feto de aproximadamente 5 meses de edad. Entonces, pero también encontramos hiperostosis porótica y crioorbitaria, ¿no? Aquí tenemos crioorbitaria y hiperostosis porótica que están asociadas a anemia. Entonces, podemos decir que era una niña, pero que no fue tratada como niña, sino como mujer, porque fue enterrada como mujer, precisamente por su condición de embarazo, que la menarquia, o sea, la primera menstruación era bastante temprana en esta sociedad y pues esa niña se convirtió en mujer y murió por los efectos del embarazo, ¿no? Todas las complicaciones y fue enterrada como mujer. Entonces, hasta ahí podemos llegar y por los dientes y por los huesos podemos decir muchas cosas de esa persona y socialmente cómo era tratada a juzgar por el contexto arqueológico. Pero también podemos hacer una osteobiografía poblacional en el tiempo y en el espacio. Aquí tenemos en el Alto Magdalena, en el Valle Cálido, desde el precerámico, el formativo, clásico, regional, reciente, y el siglo XIX, ¿no? El número de tumbas, tenemos 509 tumbas, que más o menos nos da una idea de qué fue lo que sucedió en esta población desde el precerámico, ¿no? Podemos ver que la mayoría de los niños se presentaban especialmente en el periodo formativo clásico regional, desciende en el reciente y se incrementa en el siglo XIX. La esperanza de vida era un poquito menor a los 20 años, ¿no? Se incrementa la esperanza, aquí desciende la esperanza de vida, pero se incrementa en el reciente. La tasa bruta de mortalidad, fíjese que desciende con el tiempo en el periodo prehispánico. Y tenemos algunas lesiones, especialmente los defectos.
efectos del esmalte que están asociados con momentos de estrés, especialmente en la infancia, 2 o 3 años por el destete, se incrementa de manera considerable durante el periodo reciente. Entonces, la caries, fíjese que es muy baja su frecuencia en el precerámico y se va incrementando con el tiempo, especialmente en el periodo en el siglo XIX. Entonces, a partir de todas estas variables, podemos hacer una lectura de lo que sucedió en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles fueron las transformaciones desde el punto de vista sociocultural y cómo esas transformaciones en el, sociales y también ambientales incidieron en la salud de la gente, a juzgar por los indicadores paleodemográficos y también por los indicadores paleopatológicos y su relación con los indicadores funerarios que nos dan una idea de el estatus social de cada persona. Entonces, los huesos sirven para una lectura desde el individuo hasta la población en el tiempo y en el espacio. Es la gente, tenía unos médicos, unos curanderos, ¿no? Que eran personas que se lesionaban desde pequeños, obtenían el conocimiento a través de los mayores y también realizaban unos ejercicios de curación a través del conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales. Ese era el chamán. Chamán viene la palabra ebenk, que significa el que sabe, ¿no? O sea, no es un brujo, simplemente chamán significa el que sabe. Es una persona de edad avanzada, es una persona conocedora, y esta podría ser la representación de un chamán prehispánico, como la figura encontrada en la región del Bolo, donde vemos un chamán tatuado, ¿no? Con toda la significación del cosmos, el mundo de arriba, el mundo del medio, el mundo de abajo, el chamán que tiene la capacidad de trascender el mundo de arriba a través del vuelo estático o consumiendo plantas psicotrópicas como el yopo, yajé, etcétera, pero también la capacidad de trascender el mundo de abajo a través del uso de cuerdas, telarañas, sogas, etcétera, con lo cual buscaba ayuda de otros espíritus, ¿no? Y precisamente, pues, ellos tienen la capacidad de poderse desdoblar a voluntad y regresar a su cuerpo a voluntad, ver el mundo con otras miradas, ¿no? Sin presencia de su cuerpo físico, pero con el fin de obtener soluciones para resolver sus propios problemas. Y tenemos, ¿qué era ese chamán? Pues es la persona que organizaba los entierros, decía, vamos a organizar estos entierros de esta manera, ¿no? Él mismo también fue enterrado de una manera particular, como este chamán de Aguazuque, que puede estar entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad, ¿no? Que estaba asociado con fragmentos de huesos pintados de otros individuos, ¿no? Lo cierto es que cada pueblo tenía su chamán y una serie de aprendices de este oficio para reemplazar a los que morían, conservando el conocimiento médico durante milenios, siendo muy estimados por las comunidades del indígenas. Entonces, el chamanismo fue la institución. Fue como las universidades, digamos, las universidades del Nuevo Mundo estaban concentradas en el chamanismo, donde se concentraba el conocimiento sobre las enfermedades, las plantas medicinales, sobre el mundo de los espíritus y sobre los problemas que ellos tenían. Y pues hablamos de chamanes prehispánicos porque hemos encontrado unos contextos, ¿no? Estos que excavó el equipo del INCIBA en Coronado con sus máscaras rituales, o sea, las máscaras son solamente de los chamanes, no son para cualquier niño o un joven que no sepa de esos rituales, son de los chamanes, de los sabedores, de los que conocían, ¿no? Y tenían objetos musicales, otros amuletos, las piedras mágicas como los cuarzos, ¿no? Algunos otros objetos asociados a ellos, las conchas de caracoles, no solamente eran hombres, también mujeres, hay una chamana de Palmira excavada por el equipo de la profesora Sonia Blanco en el estado deportivo Cali, que tenía unos punzones, posiblemente para las labores de curación, con su instrumento musical, con su piedra de molar de estos punzones y con su sarta de caracoles. Entonces, tenemos evidencias arqueológicas de la presencia de esos chamanes. Y esos chamanes pues usaban plantas psicotrópicas para tratar a los enfermos, como hacen estos indígenas de los llanos orientales, donde pues a través de los instrumentos musicales y soplando, alejando las nubes para que no llueva, pero soplando y chupando las partes enfermas, ¿no? Con humo de tabaco o absorbiendo el yopo, pues
curaban a los enfermos. No solamente les traían los males, sino que también entablillaban las fracturas. Todas las fracturas que hemos encontrado en los contextos prehispánicos están pues entablilladas, ¿no? No necesariamente bien alineadas, pero por lo menos están alineadas, o sea que usan unos sistemas de entablillamiento. Y hay diferentes plantas psicotrópicas, desde el peyote, el tabaco, la coca, el yopo, la yajé, ¿no? La más conocida en la selva húmeda tropical, y otras que se empleaban en la sabana de Bogotá. Aquí he mencionado unas pocas plantas medicinales, ¿no? Como el caco, la coca o el ayo, ¿no? Que tiene unas propiedades medicinales, ¿no? Y era mascada durante los rituales, ¿no? Se machacaba y se mezclaban con polvo de caracoles o cal apagada. Tenemos la rúchica, con la que curaban las heridas. Hay varias que se utilizaban para curar el humor gálico o las bubas, ¿no? Como el biomate, también las hierbas de bubas y la zarzaparrilla. Otras, como la viravira, era una hierba calidísima de los páramos más helados que servía para los riñones y para expeler los achaques y fríos. Si ustedes van a una plaza de mercado y se ubican en una tienda de expendio de plantas medicinales, van a encontrar todas estas plantas, ¿no? Menos la coca, ¿no? Que se utilizan todavía para curación de algunas enfermedades. Pero lo más importante es que los indígenas concebían la enfermedad en sentido moderno desde la ecología humana, o sea, desde una perspectiva holística, producto del desbalance ecológico, social y biológico, de ahí que la terapia era igualmente compleja y eficaz. Y para ellos se producían por exceso, o sea, todas las cosas tienen que estar en su orden. Si usted va a cazar, tiene que pedirle permiso al dueño de los animales. Si va a recolectar plantas, tiene que pedirle permiso al dueño de las plantas. Si va a pescar, tiene que pedirle permiso al dueño de los peces. Y pues moderar sus relaciones con las mujeres, ¿no? Tampoco debe visitar los sitios peligrosos porque puede haber espíritus que le pueden hacer daño. Entonces, el papel del chamán era restaurar el orden, no el equilibrio, porque el equilibrio es más termodinámico occidental, sino el orden. Las cosas están en su sitio y lo que hace el chamán es restaurar ese orden, colocarlas otra vez en su sitio para evitar las enfermedades. Entonces, si hacemos una síntesis, ¿no? De las enfermedades, encontramos que existieron episodios de conflictos interpersonales que desembocaron en traumas craneales y en algunas oportunidades en muertes violentas desde el precerámico temprano. Tenemos que la dieta era suficiente, nutritiva, con platillos balanceados, ¿no? Si usted se come un sancocho, pues tiene de todo, ¿no? Los platos colombianos es que usted coge una olla y le echa todo, carne, papa, yuca, plátano, maíz, etcétera, ¿no? Y guascas y hierbas, ¿no? Usted coge un arroz y le echa un montón de cosas, un plato chino, coge pasta y le echa un montón de cosas, es un plato italiano. Y si usted coge una repollo y le echa cualquier cosa, ese es un plato de los rusos. Existieron mecanismos de regulación demográfica, lo cual permitió balancear la relación entre el consumo y la oferta, ¿no? Por supuesto, y desarrollaron prácticas ecológicas como el policultivo, las tierras negras. Las tierras negras son tierras enriquecidas, ¿no? Con oligoelementos que producen una alta productividad, construcciones de sistemas hidráulicos, los sitios inundables y aterrazamientos en las montañas. De todas las enfermedades, quizás la tuberculosis en las tierras templadas fue la enfermedad infecciosa más impactante, mientras que las tierras cálidas lo fueron las enfermedades gastrointestinales. No existen pruebas hasta el momento de barbarie, ¿no? Porque todos los entierros son muy suntuosos, muy bien organizados, y pues lo que dicen los cronistas es que las viviendas están bien organizadas, los poblados también. Tampoco hemos encontrado evidencias de canibalismo, mucho menos de estado de guerra permanente, a juzgar por los traumas. Y esto es importante rescatarlo, ¿no? Los indígenas desarrollaron unas posturas, unos comportamientos ecológicos, como lo resaltan los investigadores como Emilio Morán, también Gerardo Rayer, que constituyen riquezas que la ecología humana y la sociedad deben valorar porque pueden ofrecer soluciones a la problemática de cómo hacer compatible el desarrollo con la conservación del estudio. Y al fin y al cabo, pues estudiamos el pasado para proyectar el futuro. Si vemos la sociedad contemporánea, son 7 mil millones de gente consumiendo, 2 mil millones que sufren de sobrepeso,
800 millones que sufren hoy por hambre, 146 millones de niños menores de 5 años con desnutrición, más de 10 millones con desnutrición severa y desnutrición, el 53% de las causas de muerte de los niños menores de 5 años es producida por la desnutrición, más que el coronavirus, que el dengue y otras cosas. Y los que sobreviven, pues, tienen riesgo de padecer enfermedades infecciosas, baja talla, baja capacidad de aprendizaje y a largo plazo, daños en el potencial de desarrollo económico, desarrollo físico. El Nuevo Mundo, con sus plantas útiles y cultivadas, además de su culinaria, los sancochos, la mazamorra, los mutis, etcétera, y la conducta ecologista que relaciona el consumo con la oferta, pueden contribuir a reducir la desnutrición, las enfermedades y el ecocidio. Entonces, estudiamos el pasado para obtener soluciones que puedan resolver los problemas del presente. Entonces, con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias al profesor José Vicente Rodríguez. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden ser consignadas en el chat. Y hay algunas preguntas acá. Después de las miles de saludos que le han enviado sus alumnos, exalumnos, colegas, una pregunta es que usted hablaba de más de 200 variedades de yuca. Quieren saber dónde está sustentado ese dato, qué bibliografía se podría consultar. Y de una vez le digo la otra para no interferir tanto, es qué influencia tuvieron los psicotrópicos en la cultura malagana, por ejemplo. Bueno, François Correa editó en 1990 un libro que se llama La Selva Humanizada, donde hay varios textos, entre ellos de Guillermo Vasco, Kaj Arren, el mismo François Correa, Dana Dufour, ¿no? Ángela Andrade y otros, donde abordan el tema del policultivo, los productos utilizados, alimenticios utilizados por los indígenas, y precisamente ya mencionan sobre la existencia de más de 200 variedades. Clara van der Hamme también tiene en su tesis doctoral de una universidad de Holanda un estudio donde precisamente encuentra a partir de investigaciones etnográficas que los indígenas conocen más de 200 variedades de yuca, que conocen las propiedades y cuáles son los suelos que son apropiados de acuerdo a cada variedad de yuca. Con respecto a las sustancias psicotrópicas, pues usted mismo, Sonia, sabe que se han encontrado unos bivalvos, ¿no? Unas conchas marinas donde la gente encementaba el interior, y ahí usted hizo un análisis con los investigadores del INCIBA, donde encontró que ahí almacenaban el polvo de conchas marinas, o sea que eso lo utilizaban muy posiblemente para mambiar coca. Y también están las máscaras, que tienen el reflejo con los ojos cerrados, el bolo, ¿no?, con las mejillas hinchadas, que muy posiblemente corresponden a personas que están consumiendo o mambiando coca. Listo, profe. Hay otra pregunta, es que desde los cuántos años o cuál es la formación, la edad que tiene que tener una persona para ser formada como chamán. Ah, ya. Bueno, eso hay. Las fuentes para conocer eso, pues están las etnográficas y las semihistóricas. Eso depende de la sociedad. Por ejemplo, los wayús seleccionan a los niños porque sueñan. Entonces, cuando se levantan, niño, ¿de qué soñó? No soñó, entonces no sirve. ¿Qué soñó? Soñé tales, tal y todos los casos. Entonces, si tienen como esa capacidad de soñar y de ver cosas, son seleccionados para ser formados como piaches. Y lo que dicen los cronistas es que desde muy niño seleccionaban a las personas y las formaban a través de un sistema bastante riguroso, los encerraban y los sometían a un ayuno muy fuerte y a una escuela de aprendizaje que básicamente era nocturna, donde casi no la dejaban dormir, y lo que hacía era aprender mitos, relatos, leyendas, etcétera, y pues ya a cierta edad, joven, pues ya tenía que practicar ese conocimiento,
y enfrentarse al mundo externo gracias a esa capacidad de poder soportar ayunos muy rigurosos y también el embate de las largas jornadas de estudio y de aprendizaje. Aquí hay una pregunta muy, muy de la actualidad. ¿Qué lecciones y aprendizajes sobre el manejo de estos difíciles momentos pueden aplicarse para la actual coyuntura mundial generada por el coronavirus? Bueno, una de las lecciones de las sociedades prehispánicas fue el manejo de las plantas útiles y cultivadas, ¿no? Usted sabe que para ser sano hay que tener una buena alimentación. Una persona con una dieta balanceada suficiente, con proteínas, minerales, vitaminas y con carbohidratos, puede enfrentar mejor la enfermedad. Nosotros tenemos unas plantas que infortunadamente no se han generalizado, pero que son muy, muy nutritivas, como la quinoa, las amarantáceas, por supuesto el frijol, el maní, etcétera, que son muy nutritivas. Y por otra parte está también el entendimiento holístico integral de la enfermedad. La enfermedad no es una enfermedad, no es de origen netamente biológico, sino que está relacionado con el medio ambiente y también con la sociedad. Y una sociedad donde los recursos se destinan pues a los más pudientes en detrimento de los menos favorecidos, por supuesto, como dice Svetlán Todorov, pues cuando hay peste de enfermedades, ellos se agudiza toda la situación precisamente en los más deprimidos. Jason Lenis pregunta que qué se sabe de estudios en la zona de la Orinoquía o Amazonía en los temas de enfermedad, salud y ambiente. Bueno, Clara Van der Hamen, los esposos Hugh Jones, el mismo Rangel, Juan Camilo Niño y otros antropólogos, pues han investigado, y antropólogas, ¿no?, han investigado ese tema, y pues ahí consigue bastante información. Clara Van der Hamen tiene un tema, un libro muy interesante que se llama El Manejo del Mundo, ¿no?, donde ve o analiza precisamente la relación entre la sociedad, el medio ambiente y las enfermedades y los sistemas de curación y el chamanismo. Y en el mismo tema que mencioné de François Correa, también encuentran información sobre eso. Listo. Como avisos parroquiales tengo, no olvidar registrarse en la asistencia si requieren certificado de la charla. Tampoco olvidar que la próxima charla es el 9 de junio, corresponde a las enfermedades en el arte de las sociedades prehispánicas del Valle del Cauca, la cual va a ser dictada por el doctor Carlos Armando Rodríguez. Es el martes 9 de junio a las 5 de la tarde. Solo hay un comentario que dice: el municipio de Palmira en el Valle del Cauca fue habitado posiblemente desde principios del Holoceno, hace cerca de 10.000 años, a juzgar por los hallazgos paleontológicos. Miles de agradecimientos para el profe por su sapiencia, su paciencia y todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a todos los asistentes a este ciclo de charlas. Los esperamos en la próxima, que reitero, es el 9 de junio a las 5 de la tarde, por el mismo medio, por en YouTube. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta la vista.